Hola, ¿cómo están? Otro día más de Historia en Historia. Oh, el amor del mundo. Y vamos a platicar, pues, historias de series, ¿no? Claro, vamos a platicar de mucho y otras cosas también. Otras cosas también, pero historias de series que los tienen. Bueno, más bien, aquí a Lupis y a Boris. Vente para acá, Lupis. Sí. Tómenos una foto. Digo, para que les sirva. Okay. Porque ustedes ni se levantan al baño ni van a hacer pipí. Casi no. La verdad es que... No, es que sí en, los, de... en los segundos que Netflix pone el siguiente capítulo, rapidísimo lo que haya que hacer. No me leo. Sí. Pausa, pero vas en friega. Sí, pero vas rapidísimo. No, oye, tú me has dicho que no te paras ni a hacer pipí cuando no, sí, te gusta. Pues si no... Usted no tiene por qué saber esto, pero yo les voy a decir que yo uno de los lugares más frecuentes que visito cualquier parte que vaya... El baño. Es el baño. Me la paso haciendo pipí. Le encanta ir a pasearse por todos los baños, a visitar y por haber. El otro día subí uno en Instagram que decía, desde que uno entra a los baños con celular, ¿se acabó eso de rayar de I was here? Sí, que se están perdiendo los valores. Las tradiciones. Qué triste, qué triste. Oye, quiero platicarles que, bueno, ya saben que una de las series que me encanta, me fascina y me vuelve loca es la de Autopsias de Hollywood. Ay, a mí también. ¡Qué bruto! Ojalá algún día podamos tener programas de este tipo. Buenísimos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Buenísimo. Bueno, pero entonces estaba muy intrigada por el caso de Steve Jobs. No tendríamos estas madres sí, que tenemos todo, aquí. Todo. Y entonces, cuando a él le detectan, porque la... Claro, pues está el forense que te está explicando y que él revisa la autopsia que le llega a sus manos, ¿no? Y entonces él dice que cuando le detectaron el cáncer de páncreas a Steve Jobs, los doctores le dijeron, lo extirpamos así, hacemos una operación, lo que viene la quimio, y tan tan. Y se acabó. Es muy curable, es raro de los cánceres que puede haber de páncreas y tal, pero tiene muchísimas posibilidades de vivir. Y entonces Steve Jobs, este genio, dice, nadie me va a poner una mano en mi cuerpo. No van a abrir. Oye, pero que estás, ¿no? Y dijo que no. Entonces los doctores le dicen, bueno, necesitas fortalecer el sistema inmuno, guacho. Bueno, lo que necesitas es proteína animal, llámese carne, pollo, pescado y así. Soy vegano. No, bueno. Y entonces yo tengo la manera de salir adelante con mis preparaciones. Un jugo de frutas y verduras y... O sea, lo más contraindicado del mundo. Exactamente. Y entonces, tiene así y luego lo que pasa, ¡zum! Para abajo. Entonces, cuando él decide someterse ya a una intervención, claro, el cáncer se había expandido. Le logran quitar y tal, pero ven que está más allá. Y es cuando, bueno, ahora sí. Todavía que contaba un amigo de Steve Jobs que intentó la proteína animal. Y dijo... Pero no puedo, no puedo. Y el forense explicaba, claro, si has sido vegano durante muchísimos años, es muy difícil que puedas asimilar la proteína. Tolerar nada. Si pero... Cae, si de por sí te cae pesado, normal. Pero, nada que el cuerpo en 2 o 3 semanas se habitúe a eso. Ok. Entonces, dice, sí, claro que le hubiera costado mucho a Steve Jobs procesar esta proteína animal cuando era vegano. Pero el cuerpo lo hubiera aceptado y lo hubiera reconocido y hubiera tenido todas las posibilidades del mundo. Y termina diciendo el doctor algo que está como muy en shock, que es Steve Jobs debería estar con nosotros todavía. No, eso sí está cañón. Malas decisiones, creencias, sí. Lo que tú pues quieras. Sí. Pero me impactó muchísimo este caso. Bastante interesante. Bastante o sea, es interesante. Muy bueno. Además, un hombre muy inteligente. Hubo un genio, otro ¿no? de un actor también, de, pero cáncer. Ah, de Patrick Swayze. De cáncer. Que también tenía cáncer, claro. Sí. Y se fue rapidísimo. Así. Rapidísimo. Rapidísimo. Pero también es que se toman el tiempo para hacer soluciones así. Y bueno, es que hay cánceres también que... En el caso de Patrick Swayze, ¿no? El doctor dice que él se estaba enterando que estaba visitando a otra doctora a escondidas del doctor que le llevaba... Claro, que le llevaba, daba su seguimiento. Su seguimiento. Es que luego empiezan a tomar recetas que les... Porque no sé si les ha pasado que a mí me desespera que haz de cuenta... Oigan, Claudia y Boris, fui a ver al doctor porque me dolió el estómago y me recomendó un antibiótico. Yo te voy a recomendar algo. Tengo un doctor, bueno, mira, es alternativo y
Y entonces, en vez de ver tu doctor, vas y sigues las 27 recetas. Claro. Una, la gente no debía andar recomendando. Si ya alguien ya te dijo, ya tengo un doctor. Sí, ya. ¿Ya? Solo yo, que soy la doctora Valle. Bueno, tú porque claro, sí, porque sí, es sí, colega. Pero en general, en general la gente no debía andar así. O luego son súper impertinentes, te van a ver al hospital. Y, o sea, no, es que me acaban de operar. Ay, pues mi tía se murió yo de lo mismo. Pero sí, a ver si no te va... O sea, casi claro, la gente. Pero te dice, no, güey, eso que estás tomando... te va a destrozar el estómago. Mejor toma 4 kilos de acelga, más 2 de apio, 4 de cilantro, claro, 1 de perejil, media cucharadita de aceite de... Yo creo que, mira, ahí ya estás en manos de un médico. Hazle ya caso. No le empieces a jugar, porque ya, además, claro, ¿sabes qué pasa? Que tú estás bajo el tratamiento de un médico, pero por otro lado... te vas a lo alternativo, ¿no? Porque sí, sí, hay para sí, ayudarte sí, un poquito, ¿no? Y luego, pues, no sabes qué fue lo que te mató. Claro, claro, así pasa, así pasa. Oye, y hablando de asesinatos, se estrenó en Netflix, bueno, ya tiene unas semanas. En Netflix. Se estrenó una de estas, ¿ves como nuestro presunto culpable? Documental. Pues un documental que va en serie, son varios capítulos, como 12 o 13. No, son como 18, yo decía, no tiene fin. Y entonces se llama The Staircase, el caso de la escalera. Ya lo habíamos visto en Investigation Discovery, sí, pero aquí está largo. Pero está padre, está hecho como el que vimos, bueno, como el que hicieron, que no se ha publicado en ningún lado, que se llama Encender el Corazón, que fue un documental en México que hizo Alex Balaza, que fue un seguimiento de 8 años de la familia Levarón ahí en Chihuahua. Bueno, pues más o menos así. Este también... desde 2000, algo así, hasta el 2017 es el seguimiento del caso. Sí, el asesinato fue en el 2002. Sí, pero como no sabemos, la realidad es que es un señor con su señora, con su esposo. Muy, muy particular la familia, porque uno tiene pero 2 hijos, pero estaba casado con otro, pero vivía en Alemania, pero eran soldados, pero adoptó a otra y la otra es hija de él. O sea, fue un desmadre de hijos, no importa, son 5. Entonces un día está el señor con su esposa, tomando ahí su copita junto a la alberca, riquísimo, millonarios, entonces están ahí junto a taca. Y la esposa le dice, yo ya me voy a dormir. Y pasa una hora o 2 horas y él entra y ¡ah! La encuentra tirada en la escalera, muerta. Ensangrentadísimo todo. Se hace cuenta, de veras, como si agarrara una de cacho por hicieron así. Sí, así, así. Con manguera, así de sangre. Y entonces, obvio, cuando llega, ya llega, le habla al 911, llegan, no, la levantan, no, primero les dice, ¿está viva? No, bueno, ya no, ya siempre no, ya se murió. Llega la policía y le dice, oiga, usted la mató. No, no, cuando yo la encontré, ella ya estaba así. Sí, oiga, señor, pero se cayó y seguro se pegó. Oiga, pero nadie que se pegue salpica, ¿no? Claro. O sea, no manches. Pero entonces es todo el juicio, él sigue sosteniendo toda su vida, todo el tiempo, que es inocente. Y tiene un grupo de abogados muy buenos. Que okay, ahí sí, para que veas que la lana es la lana. Porque conforme, o sea, pasan 17 años, ¿no? No les voy a contar en qué acaba para que la vean, pero pasan 17 años y el hombre, pues ya lo ves jodidísimo. Se aventó, puta, no mal, joder. Las hijas que tenían 20 años, no, pues ya están. Unas se compusieron, pero crecieron, todos crecieron. Otras se descompusieron. Otras se descompusieron. No mames, pues sí le fue de la chingada. O sea, sí le pegó. Pero el abogado... el abogado se ve súper bien lo que ha de haber cobrado por juicio. Está claro. Ah, no, porque hay una parte donde él le dice muy al principio, le dice, no, pues la justicia es muy cara. Yo porque te puedo pagar, pero alguien que también sea inocente como yo, pues no va a poder, se va a la cárcel. Pero el único que se... bueno, ya al final, ya final, ya el abogado se ve cascadón, pero es el que se conserva mejor. Sí. Pero está, está buena. Es como no se va a conservar. Hay parte bien del juicio que... es que vuelven a hacer otro juicio después... y lo hace pro bono. Sí, sí, o sea, no, sí, sí. Pro sí, bono sí, es que no cobra. Es que ya no cobra, pero está como comprometido. Pero lo interesante está del muy, caso... está muy bueno. O sea, está muy bueno porque te voy a explicar. Así como nuestro presunto culpable, también esta de Staircase tiene que ver con que están cuestionando el sistema, están cuestionando lo que hacen los fiscales en Carolina del Norte con tal de demostrar y ganar. Hasta mentir, entonces, haz mentir, jurar en falso. Sí. Esconder pruebas, inventar experimentos, o sea... entonces, a lo mejor el señor es culpable o no, quién sabe. Pues eso véanlo ustedes. Pero el tema es la deficiencia del sistema penal. Uy, sí. Y la corrupción que hay, por lo menos ahí. Porque hace cuenta, tenían que hacer una exhumación, o sea, una exhumación y hacer una autopsia de algo. Y entonces, en vez de que la hagan en donde está enterrada esta persona, que podía ser, son calificados, no, llevan el cadáver 2,000 kilómetros
con tal de llevarlos a sus oficinas para poder falsear la información. ¿Cómo? Pero ese es el fondo de Staircase. Pero véanla, está en Line Netflix. Ah, tómense su tiempo. Está, no he tenido tiempo, pero buenísimo, porque fíjate, eso me pasó de viernes para sábado. Dije, ahorita me lo... Next. Dice, es que esto no tiene fin. Y no, y yo con ya sí, no puedo. Sí fue eterna, la verdad. No para mañana. Quiero saber si... Hasta la de José José se te hace corta, y eso que son 75. Hijo, no es... Entonces hay un momento en que estás así y lo haces. Oye, pero no, a mí esos sueños me gustan, como duermo tan poquito, pero no te a mí me pasa y muy seguido que, haz de cuenta, ya llega la noche y ya voy a empezar. Ahora ya no voy a poderlo ver, como voy a ver la piloto, ajá. Ay, no, ahora sí. Voy a ver sí, la piloto. Sí, vas a ver la piloto. Ahora voy a ver la piloto. No, Lupi. Entonces ya llegas a la hora. Ay, no te digas que tú eres fan del librebrito. No, ni madre. No es cierto. Como, entonces pongo Netflix y veo, ¿en qué serie estoy viendo? Vamos a suponer la causa ahorita. Safe, claro, me quedé en el capítulo 7. ¿A qué hora llegué al 12? ¿Al 10? ¿A qué hora? Pues, ¿cuánto tiempo me dormí? Entonces, yo sí tengo que regresar a ver en cuál sí de veras me quedé. No sé, soy mala para eso. Y otra serie, porque luego nos dicen, hablen de series. Ay, oye, por cierto, antes de otra serie, que se nos va Rafa Maya del Señor de los Cielos. ¿Ya dijo que ya se va? No. ¿Entonces? Pero yo me enteré que es que como que está muy molestín. ¿Por? La producción. ¿Por la producción? No, la producción con él. Yo ya leí en el periódico que decía que no sabía si seguía o no. La cosa es que no están contentos, creo que ambas partes. Entonces, no sabemos si lo van a sustituir o van a cambiar. ¿Cuántos años lleva ya del Señor de los Cielos? La verdad la dejé de ver en la... La tercera ya era mala, la cuarta ya ni el intento hice, ya me pareció aburridísima. Pero fíjate dónde fue a cuajar. En la 115. ¿Dónde fue a cuajar este cuate? A mí no me gustan las narcoseries, entonces no la he visto. Mira, pero esta, la primera temporada es muy buena y muy interesante. La segunda se aguanta. La tercera ya es ya repetitiva, aburrida. Y las que siguen, pues. Es la del hospital cuando ya. Fíjate que eso es al principio, que esto es muy interesante, porque es como el Señor de los Cielos, que todo el mundo cree, la leyenda esta que existe de que se murió, pero no se murió, pero el cadáver mostraron que eso es real, por eso Amado, es interesante, Amado Carrillo. Ajá, por eso la temporada 1 es tan interesante, porque sabemos que es un caso real, o parecido a la realidad, y fue muy controvertido cuando se estrenó, pero ya para la 109. Oigan, yo a los realizadores sí les encargaría... A mí, híjole, es que yo vi una, no sé si fue película, documental o qué chingados, de las Poquianchis. Wow. Ay, oye. Qué fuerte esa, ¿no? Sí. Hubo película, ¿te acuerdas? Las Poquianchis, una película, claro. ¿Verdad? Una película de las Poquianchis, famosísima. No sé si los años 80. Sí, 500 años. ¿Te acuerdas que también hubo una película que se llamaba Los Motivos de Luz? ¡Ah, buenísima! Claro. ¡Cruz! Así le anunció, ¡Cruz! ¡Buenísima! ¡Luz mató a sus hijos! Los Motivos Fuertísima. De Luz. Los Motivos de Luz, esa película es de un hecho de Búsquenla. La vida real. Sí, claro. Que en el Ajusco, fue aquí en el Ajusco. Pero espérame, es un hecho de la vida real que cuando se hace película, hay una demanda y la ganan. Ah. Es Patricia Reyes Espíndola. Y ella sigue en la cárcel. Luz, la protagonista, o sea, el personaje protagonista sigue todavía en la cárcel. Es una historia, googleenle, pero la película es buena y es desgarrada. Sí. Como de ese tipo, caray. Que más que la compro, queda en duda la culpabilidad de Luz. De Luz. Y yo me aventé otro, es que me encantan los documentales. Otra que se llama Brave Miss World, ¿no la han visto? No. De una chava, la primera Miss Mundo israelí, como dicen los judíos, dicen Israel. Israel, ¿no ves que dicen? No, y yo tengo amigos judíos y yo les digo, me vas a platicar de Israel, no de Israel. Pero bueno, resulta que ella sale ganadora, la primera Miss Israel, que es Miss Mundo, pero poquito tiempo antes había sido violada. Entonces, cuenta toda esta historia, es una mujer muy guapa y tal, hay quienes sí le creen, tiene que ir al juicio, cómo ella empieza a ayudar a otra persona, pero a otras personas que han sufrido estas violaciones, pues empieza a dañar ella también. Y entonces empieza a irse a los extremos, a hacerse muy ortodoxa, a
ya sabes. A taparse todo, a taparse toda. Véanla. Es muy buena. Brave Miss World se llama. Bravo. Yo vi puras el fin de semana vi puras películas románticas. Fiebre de amor. ¿Así cuáles viste? Sí, Fiebre de amor. La de Lucerito y Luis sí, Miguel. Sí, esa, sí. Porque yo decía, ay, ahí sí hay cachondeo. Oye, pero ¿y qué otros viste? ¿No? No, puras películas de románticas y me llamó la atención porque yo no soy así. No eres cursi. Andas no eres cursi como yo. No, yo creo que eres romántica. Tú eres la menos cursi. Te soy romántica. Te burlaste de nosotros cuando... Cuando andan con algún galán. Bueno, cuando que la boda real te burlaste de nuestro romanticismo. Sí. Ah, bueno, es que ese romanticismo no me gusta. Ay, pero, no, pero, me gusta yo, pero ese romanticismo para mí sí, era para bien, mí. No, hija. Yo lo entiendo. No para mí. Yo quería un príncipe así para mi niña. Pues no existe. El príncipe Harry no, ya lo sé. Ay, oye, por cierto, oye, ¿cuándo abdicará? Pero promete, promete. ¿Cuándo abdicará la reina a favor del nieto? Never. Ah, no, del nieto yo creo que no, ¿eh? Ella no, no ella que, sí. Va a esperar a que pase a mejor vida. No, sí. Pero, ¿sabes? Que, porque a favor del hijo ya no abdicó. Por no, eso, por no. Pero no va a abdicar a favor. Pero si se muere la reina, ¿le toca a Charles? Sí, ¿no? Yo creo que la reina va a enterrar a Charles. ¿Tú crees que la va? Ay, qué, oh, qué fuerte. No, pues no debería confiarse, porque a esa edad de la reina ya cómo anda cerca de los pero, 90. Sí, pero se cuida más, yo creo, ¿no? Pero ya debería de... Oye, ya met... ¿y el urdangarín? Ah, el tamborín. Ay, qué bueno, entró, ya. Entró al frescobote. No, sí, ya. ¿Viste? Iñaki Urdangarín. A mí eso me pareció bien, porque te voy a decir algo. Oye, ¿es el cuñado del rey? No, me vale gorro que sea cuñado del no, rey. Por eso, qué bueno. Da igual. Ahí es donde tú dices, oye, caray. Ahí si ya me quiero. Claro. Oye, tenemos la esperanza de que si ya Iñaki Urdangarín, un don burún, le van a meter el bote y el frescobote, algo tendremos con esta Karime Macías, ¿no? ¿Alguna esperanza? Claudia, qué simpática. Oigan, ¿alguna de ustedes, por cierto, ha visto en Televisa Deportes a Irina Baeva? ¿No? La vi al principio, muy al principio. ¿Vieron los programas? ¿Han visto los programas deportivos? Malísimos. Yo vi un poquis de uno, un poquis de otro y me fui corriendo. O sea, digo, por supuesto el contenido deportivo y los comentaristas son estupendos, son muy buenos. Eso sí, está padre. Sus análisis, pero lo demás, santo cielo. No, el compayito y Derbez. No, es lo mismo de siempre. Bueno, Derbez no está, Derbez está en línea. Ajá. Bueno, ¿y qué, pensaron del sketch ese que se aventó de que lo van a sacar y lo sacaron? Ah, el de Telemundo, que se metió y demás. Pues, Oye, Claudia, vamos a platicar algo más interesante, que es lo de... Tú has puesto en Twitter... Sí. Has puesto en Twitter que estás 1000 horas sentada, que estás cansada, que la espalda te duele, que estás aplicadísima, dándole con todo a un libro que estás preparando. Bueno, el libro ya está, gracias a Dios, porque pues soy disciplinada. Senté mis nachas en un sillón. Y ahí no se mueve. Me voy a ir contigo para disciplinarme. No, porque, a ver, les platico de este libro, porque este libro existe desde el año 94 que me demandó Luis Miguel, que yo iba escribiendo todo lo que yo vivía en el juicio. Llevabas como un diario, como un relato. Ah, sí, exacto. Pero hazte de cuenta que hago, yo dije, voy con este libro. No, después de que terminó el juicio, dije, adiós, bye. Y la gente que no me cree, les juro por Dios, claro. yo me separé después del juicio, 2 años de mi profesión. Por salud. Que ya he platicado, sí, por salud mental, que ya he platicado que planchaba lonjas y todo ese rollo, que yo era feliz modelando cuerpos, ¿no? Planchando lonjas. Planchando lonjas, sí, yo era feliz. Pero este libro ya estaba desde esa fecha, ¿no? O sea, yo lo terminé en 97, 150 cuartillas, y nunca lo saqué. Fíjate, ahora que estaba viendo de los recortes que voy a meter en el libro, pues obviamente mucha gente se... Ay, ahí sí me voy a desquitar, van a ver. Mucha gente se burlaba de mí. Ay, sí, ahora quiere ir con el libro. Sí, quiero ir con el libro 23 años después, o sea, de 23 años claro, después. Claro. Y la realidad es que ese libro así se iba a quedar. Pero, pues ya saben que, pues, si yo me gusta lucrar y lucro... Uy, sí, ¿cómo has lucrado? No, pero así claro, todo el día. Ay, bueno, lucra. Tienes casas en hasta Dubái. No, sí, yo vivo. No sé por qué no hemos estado haciendo las cosas allá en tus casas. Neta, sí. O sea, yo vivo de una manera impresionante. Sí. Entonces, ya lo... Fíjense bien cómo va a estar el libro para que la gente me entienda. Muchos medios me dijeron, ¿vas a reeditar el libro de Luis Miguel, El Gran Solitario?
antes de la serie. Y yo contesté a esos medios, Telemundo, Univisión, y los que me preguntaron. No. Es, si ese libro, yo rescindí el contrato en el año 97, cuando se terminó el juicio, porque yo quise, no porque nadie me obligara, porque si nosotros obtuvimos una sentencia a favor nuestro de la libertad de expresión y de editar, evidentemente no había manera de que nos obligara a nadie a hacer eso. Pero estabas hasta la madre. Estaba hasta la madre del libro. Entonces yo ya, adiós, bye, se acaba el libro, se acaba todo, no lo quería. Bueno, yo pasaba, se los juro, yo lo veía en una librería y me quería. Un día me acuerdo que iba en Gabriel Mancera, veo una librería y así a lo lejos descubre el libro de Luis Miguel y les juro que tenía ganas de bajarme y agarrarlo y esconderlo. Sí. Bueno, entonces yo dije que no. Pero fíjense bien lo que pasó para que entiendan por qué voy a lucrar con él. Quiero que me lo entiendan muy bien. De pronto empieza la serie de Luis Miguel y se supone que la serie no está basada en mi libro. Pueden ver ahí de todo lo que está basada la serie, menos en mi libro. Pero la gente inmediatamente identificó todo lo que estaba pasando en la serie con mi libro. Con lo que habías escrito, claro. Y entonces hubo muchas personas que me dijeron, ¿por qué no lo reeditas? Y les voy a decir por qué, porque mi libro se ha estado vendiendo así como clásico. Y todo el mundo pregunta. Y clandestinamente, ¿eh? Pero no saben lo que ha sido para mí que lo venden en 3,000, 2,000 y pico de pesos. Y yo no gano. Oye, para sí, que qué entiendan. Triste, carajo. No, yo no gano. Ajá. Entonces, cuando me enseñan la foto por Twitter, bueno, casi me voy al baño a vomitar coraje. Entonces yo dije, oye, pues todo el mundo está ganando, chupando del bote, menos yo. O sea, tú sí, la que todo el mundo ataca de estar lucrando, nada. La que menos lucra. Ok. Entonces yo dije, hay que chupar del bote. Claro. Chupemos todos. Porque todos chupan del bote. Sí, todos chupan del bote. Entonces, fíjense bien cómo va a estar. Es una introducción a Luis Miguel y esta que lo escribe 23 años después, casi 24. ¿Quién era yo? ¿Quién era Luis Miguel cuando esto ocurre? Nos vamos a la actualidad, hago una introducción de lo que ocurre con el libro, las frases por las cuales me demandó, todo ese rollo, invito a la lectura del libro original, que se van a cagar de la risa y van a decir, esto no puede ser posible que te hayan demandado por esa pendejada, pero sí se van a cagar de la risa. Y luego platico la demanda, que ahí no se van a cagar de la risa. Porque pero ya no cuentes más para que no lo vean. No, está contando. No, está contando nada. La estructura. No, es no está la estructura. Ahí platico lo que la gente no sabe de lo que yo viví en un juicio y de cómo se vive un juicio frente a un personaje tan seductor, poderoso, con dinero, que era Luis Miguel. Oye, una de las preguntas que hicieron en uno de los programas pasados. Sí. Era eso precisamente, a ver, que explique cómo le hizo para ganarle al bufete de abogados seguramente poderosísimo que tenía Luis Miguel, pero eso lo vas a explicar. Lo voy a explicar en el libro y se van, ahí sí, hasta ternurita les voy a dar. Si alguien me odia, ternurita les voy se a dar. En ese contexto, créanme, así como lo puse en el Twitter, porque terminando yo de leer esa parte, que está muy buena, les juro por Dios que está muy buena. De veras está gozoso, está revelador, gozoso. Está violentador. Okay. O sea, incluye todo. Sí. Oye, mi Clau, otra de las preguntas que vi que te hicieron en Twitter fue que cuando, representada por Claudia Casas en la serie, que cuando Cintia. Llegas, Claudia, digo, Cintia Casas, perdóname. Cuando llega Cintia Casas al estudio donde está Luis Miguel, y entonces, y la foto te la tomo. ¿Esa foto existió? No. De hecho, te voy a decir, Boris, fíjate, la entrevista que yo le hago a Luis Miguel es en su penthouse. Está Rosy Esquivel. Rosy Esquivel, quiero decirles, que antes de ser trabajadora de Luis Rey, en el equipo de Luis Miguel, trabajó en las revistas de mi papá cuando era muy jovencita. Por eso nos conocíamos Rosy y yo. Nos volvimos a ver y a encontrar cuando yo ya periodista y cuando ella ya está al frente de él. Nos volvimos a encontrar. Entonces,
estaba Rosy, estaba yo, créanme, sí enseño, porque enseñé la dedicatoria que me puso Luis Miguel en el disco, por lo general siempre pues, te ponen una dedicatoria, adiós y bye. Y les voy a decir algo, no existe una foto mía con Luis Miguel, no me tomé una foto con Luis Miguel. Nunca. No, no existe, no existe una fotografía, porque yo no llegué a tomarme la foto con él, tampoco llegué a echarle el calzón. Como dicen ahí en la selfie. Y no había el rollo de la selfie, de la chingada, porque era otra época, estamos hablando del año 94, que era de los cassettes. De este grueso, sí, con tu grabadora que, oye, ¿cómo vas a llevar más cosas? Y había celulares, pero no de estos de ahorita. No, oye, ¿cómo vas a llevar más cosas? Si llegas con tu grabadora casi ¿sabes la qué colocas, era horrible? ¿No? Por ejemplo, que yo hacía entrevista para la tele y también para la radio, y entonces era micro para la tele con un cubo de este pelo en la grabadora de... Sí. Ya luego empezaron las más chiquitas, ¿no? Pero entonces... Ya cállate porque el brazo y entonces cambias de posición. Por eso ustedes ven, porque es muy fácil para nosotros. Ya se grabó para la tele. Ahí está el cassette de la tele. Cuando eran cassette, no, ahora son pastillitas. Pero tú llegabas con tu grabadora a teclear y a transcribir la entrevista. Y para eso están las grabadoras. Ahora todo el mundo graba en el celular. Sí, claro. Es muy fácil. Claro, completamente. Claro, claro. Haces tus notas pero, de pues voz. Sí, pero en esa época era no, un poco, sí vivimos un tanto cuanto. Bueno, es que era así como llegar a hacer, bueno, yo, por ejemplo, ¿no? La Boris no, porque es mucho más chica que yo, pero llegábamos y entonces con el cincel a darle, a hacer la nota. A ver, tucu, 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 tucu. A tucu, 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 tucu. Y tu jefe era Pedro Picapiedra. ¡Ándate! Pero la neta sí, o sea, por ejemplo... Es que las no, revistas, para que me entiendan. No, mal miran y normal. Había una cosa que se llamaba linotipo. Y me acuerdo que te leía en el edificio y te leía, está en el sótano. Y entonces, eso sí era... Yo, fíjate que a mi papá lo vi poco, toda mi infancia. Como que nos encontramos ya que era yo más grande. Pero yo siempre decía, ¿por qué nunca venía mi papá? Pues siempre llegaba tarde, no llegaba. Es que para poder hacer la revista, pues te leía... Era una revista de muchas páginas. Y entonces era unos hierros, y se armaba uno por uno, en unos carrilitos. No. En unos carrilitos, sí. Y entonces estaba, claro, estaba el señor Ocio, me acuerdo perfecto, el señor, no me acuerdo, me decía, no me acuerdo los nombres, pero estaban los trabajadores, yo bajaba muy poco al sótano, iba muy poco a esa oficina, pero cuando llegaba ahí, era divertido porque había muchas cosas que ver, pero si ustedes pueden ver una de esas máquinas, era letra por letra, que se armaban en unos carriles así. No, maravilloso. Y eso se llevaba a imprimir. Ya había palabras algunas que ya era como la plaquita grande, ¿no? Wow. Pero eran palabras que ya ibas a usar muchas veces. Entonces se armaba. Pero era verdad. ¿Te acuerdas las máquinas mecánicas estas de escribir? Ay, sí, claro. ¿Cómo era la letra? Sí, claro. Ah, bueno, pues así era la letra. Okay. Así era un grabado de letra. Sí, sí, sí. Que venía en unas laminitas muy delgadas. Pues de lo ancho que daba el tamaño de la letra para la revista. O sea... Sí, era Pedro Picapiedra. O sea, sí era. Oye, imagínate que yo, las entrevistas, de hecho, la entrevista que le hice a Luis Miguel en esa época, cuando yo iba a la editorial con Rubén Aviña a entregar mi trabajo, o sea, qué chingón que lo mandes por mail, que le hagas y tornes y todo ese rollo. No, güey. Yo imprimía mis pinches cuartillas. Sí, claro, a mí también me tocó y saca copias. A una cosa que se llamaba el dito, le ponías una tinta y traca, para sacar muchas copias y quedas toda morada, entintada, asqueroso. Pero qué época, yo la verdad no cambiaría nada porque hay épocas en las que te forjan de una manera infinitamente más así que lo que te dan. No, es lo que, claro, pues es lo que eres, o sea, es tu experiencia, es la experiencia que tomas. Sí, la verdad, pues soy de la era de las cavernas, pero... No, y es que ni siquiera... A ver, es que tampoco es que seas así, porque el avance tecnológico ha sido... Fue así, sí, sí. O sea, si fue más de la mitad del siglo XX que no lo tuvimos. O sea, el teléfono celular empezó en 1989, para ser exactos. Salió el primer teléfono celular, y bueno, casi una caseta, ¿no? O sea, una cajota... Sí.
y era enorme. Yo traía un celular. No, y acuérdate que tenían que traer una cosa, una caja para que la batería y demás, y el celular era de tamaño, bueno. ¿Te acuerdas el de ladrillo? Sí, claro. Sí, claro. Pero estás hablando del año 89, o sea, 11 años antes de que acabara el siglo XX. Entonces, tampoco es que esto haya sido de, hace 90 años, no, ¿eh? O sea, hace 18 años, o bueno, no, 28 años, 20, 30 años, pero es muy poco. Yo me acuerdo haber ido a una expo, no sé si fue el 86, que fue precisamente en Canadá, y entonces, ya sabes que estas expos mundiales, cada país presenta, ¿no?, sus cosas. Y estaba Japón presentando y yo decía, ¿esto cómo? O sea, no. Los teléfonos. Eran ya mesas de cristal donde las fotos se pasaban así. Eso era, pero claro, Japón es así, o sea, Japón está en 20 años adelante. Sí, o sea, por supuesto. Entonces, cuando yo en el 86 veía esas mesas, yo decía, ay, por favor, los supersónicos, ¿dónde está Robotina? Son una pendeja, esto no existe. Yo quiero Robotina. ¿Cuándo ibas a imaginar que esa tecnología iba a llegar a México a lo mejor 15 años después como llegó? Pero en Japón ya lo tenían, o sea, no lo tenían en el mercado, pero ya lo tenían en la Expo Mundial, que es como para ciertos productores. Impresionante, ¿no? Sí. Impresionante. ¿Ves? Está impresionante. Pero ni siquiera lo dije con esa intención, pero así es. Y vete tú a saber lo que hoy tengan los japoneses planeados. O sea, claro. ¿No? Pero tampoco es que seamos tan grandes. Que esta tecnología va muy rápido. Bueno, gracias. Mira, Lupita, no somos tan grandes. Gracias, Lupis, por hacerme sentir menos mal. No somos tan grandes. No somos tan grandes. Pero es como cuando Angélica María dice, oigan, ¿creen que tengo 105 años? Porque me ha visto toda la vida en la tele. Claro, empezó a los 5 años de edad. No, ella no, pero Chabelo sí. No. Él sí tiene 119. No, 119, sí, pero eso también es que hemos crecido de toda la vida. De una serie que querían hacer de Chabelo. Chabelo, sí, no, y que iba a durar 3.200 capítulos. Pero tú no te ha pasado, y tú tienes una hija chica, pero a mí algún día con alguno de mis hijos también, ellos mismos se dan cuenta que el tiempo va muy rápido y que las cosas van avanzando muy rápido. Sí, claro. Porque no es lo mismo cuando nació tu hija o mis hijos que lo que tienen ahorita. No. Sí. Pero además se convierten en unos muy buenos maestros, ¿eh? Sí, claro. No, bueno. Así es. Yo me acuerdo el día que me dice Bruce, Claudia, por favor, ¿le puedes mandar una felicitación a Lupis para su cumpleaños? Y yo, sí, ok, es que hay que grabar una felicidad. Ah, ok, ¿en qué día nos vemos y cuándo? No, bueno, de haber dicho eso. ¿Cuándo llega la cámara? Oye, ¿qué le pasa a esta babosa, no? Yeah. Y yo, y dice Bruce, no. No, tú te grabas tu celular. No, pero de haber dicho, no, que le contesto, no. No, tú te grabas y me lo mandas. Ah, ok, gracias a Dios. Estaba mi nieto, que es la donde estoy en el jardín con un vestido azul. Okay. Le digo a mi nieto, grábame, ¿no? Y ya cuando me grabó le digo, pero debes de saber a dónde se manda, porque yo no. ¿Y yo cómo? No tengo ni idea, ni idea. Bueno, pues así logré cumplir el cometido. Sí. Oye, bonito, lo que sí es un hecho es que también las empresas deben de agradecerle muchísimo al WhatsApp. Porque desde que entraron el WhatsApp se acabó mucho las juntas, pero también. No, sea. La marcadera de. Ay, claro. No, de celular a celular. Sí, tal. Sí, sí. No, rápido. Oye, nos vemos para la junta. Sí, bueno, te quiero, bye, boom. Bueno, por WhatsApp yo he mandado cosas a la editorial. Claro. Sí, claro. Por que antes supuesto. No se podía. O sea, antes, ya después como que decías, ay, está súper padre, porque lo mandas por fax. Sí. Wow, y estaba súper chingón, ¿no? Pero bueno, he avanzado mucho. Pero bueno, yo creo que ya es momento de... Otro día traemos el tejido y se haya como viejecilla. Y el cafecito. Y el cafecito. Y ya hablamos de los avances tecnológicos. Oye, pero déjame, antes de que te vayas, el otro día me estaban haciendo un comentario. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los millennials y que no se proponen de voy a entrar de asistente aquí, aunque no cobre, pero voy a llegar? Ah, no, la chingada, ellos no quieren. Ellos quieren entrar ganando... 400,000 pesos, ¿no? Sí. Por decir una cantidad. Sí. Por decir una cantidad. Así nomás. Y entonces me estaban comentando que en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se están dando cuenta que los millennials entran, los capacitan y luego al año y medio dicen... Se van. Ya me voy, no me hallé y no quiero estar aquí. Entonces están recontratando a los hombres y mujeres de 40, 50 años. ¡Ándale! Porque ya saben que no se van a ir al año y medio ni a los 2 años. Claro. Que va a entrar con las ganas, que si los mandas un curso, los capacitas, no se van a ir. Y tienen necesidad y tienen experiencia. Experiencia, y entonces están volviendo
a la gente, porque los millennials se quieren ir. Ay, no, qué hueva. Ay, ya no. Medio flojera. Ya sí. Tengo un año aquí y la verdad es que he aprendido, pues sí, pero no, ya me quiero ir. Y entonces están recontratando 40 y 50. Ay, qué bueno. Tienen experiencia, bueno, tienen necesidad de arraigamiento, tienen familia que mantener. No, y además la aportación, perdóname, pero esa es invaluable. No, la invaluable. Experiencia es invaluable totalmente. Por vía de Dios. Bueno, ¿qué? Y aquí estoy. Bueno, y ahora sí ya es momento, despidámonos. Okay. El día de hoy. Muchas gracias por haber estado. Ah, pues sí, yo despido, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotras en esta amena charla de series, de historias, de recuerdos, de... ¡Por mis huevos! De cuando tengan los huevos del burro en la mano. Muchísimas gracias, hasta luego. Nos vemos el lunes a las 5. Puntuales.